¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, viajeros del tiempo? Estoy súper feliz de haber recibido este regalazo de un suscriptor llamado Roberto Almendros, al cual estoy súper agradecido. Ustedes saben que soy fanático de He-Man y cuando vi esta escultura realizada completamente con impresora 3D, no lo podía creer. Antes de arrancar a analizar esta escultura, me encantaría hacerles la siguiente pregunta. Quiero que se arme ahí un buen debate en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta pieza es coleccionable? ¿Entra dentro de una colección? ¿O es simplemente un adorno para la colección el cual queda maravilloso? Pónganmelo ahí en los comentarios. Quiero leer todas sus respuestas. En los archivos digitales de Z-Sculptor no solo encontramos esta escultura, sino que también viene Skeletor junto a Pantor, para terminar de hacer un épico diorama. De otras marcas encontramos a Orko, muy similar al de los 2000X, y otros fantásticos modelos de He-Man. ¿Te imaginas si en los años 80 venía un viajero del tiempo y te decía que podías imprimir tus propios juguetes? ¿No te resulta increíble? Comencemos a analizar esta bellísima escultura. Lo primero para decir es que hay que felicitar a los escultores digitales por el gran trabajo de modelado que realizan. Se pasan horas detrás de las computadoras, también estudiando como para hacerlo, y son artistas, en definitiva son artistas digitales, así que felicitaciones para ellos. Arranquemos con el tamaño, porque es imponente, mide aproximadamente 40 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. Si vamos al rostro acá del personaje principal de He-Man, es muy similar al He-Man de Filmation, pero tiene una ligera diferencia. Si ustedes notan ahí en su mirada, en su rostro, parece como más pensativo, más maduro, como más marcado, más definido. Así que eso me parece fantástico. Ha hecho como un cambio ahí el que modeló a este He-Man y le ha hecho una diferencia importante que se destaca. Después, si vamos a lo que es la espada, también me parece muy bien lograda el tamaño, el largo de la espada. Tiene una pequeña articulación esta escultura en la muñeca de He-Man. Mueve la espada para abajo como si estaría más atacando a alguien, como si estaría por entrar en combate, y puede mover como estaba anteriormente, ahí de una forma más pasiva, ¿no? Así que está bueno, eso me gusta. Tiene hasta una articulación fantástica. Sigamos con la musculatura. Sé que para los escultores es muy difícil mantener siempre la proporción del cuerpo humano en largo de piernas, en largo de brazos, el torso. Siempre es muy difícil. Este He-Man está bastante bien, por no decir perfecto, salvo un poquito esta mano que está sosteniendo la montura de Battlecat, que es como un poco más grande. Si bien está bien esculpido todo el tema de los dedos y todo, la mano está como un poco más grande, como para buscarle ahí un pequeño detalle, ¿no? Después, el largo del brazo, fíjense qué bien. Está muy bien. Me gusta la tensión que tiene en el cuello por cómo viene la pose de He-Man montando a Battlecat. Está muy bueno. Hay un gran estudio siempre de todos los escultores en cada uno de los músculos del cuerpo humano y se nota que acá hay un estudio fabuloso porque está bien, excelente. Después, para destacar, está muy bien todo lo que es la pechera de He-Man con la cruz malta. La vestimenta en botas, el calzón, lo que es el cinturón y los colores que está pintado por Roberto Almendros, por el suscriptor viajero del tiempo de Volver al Juguete, hizo un grandísimo trabajo, todo lo que es el sombreado, muy prolija pintada, fíjense la cara que es difícil de pintar, está perfecto, los ojos, todo. Realmente te felicito, Roberto, gracias por tomarte tanto trabajo y tanto tiempo en hacerme este hermosísimo regalo. Llegó el turno de Battlecat, este tigre hermoso de color verde con rayas amarillas, tan fantástico que nos volvía locos cuando éramos chicos.
es una verdadera belleza. Arranquemos por la cara. La mirada, si ustedes la ven, es de color amarillo. Los ojos, como era el Battle Cat de Filmation, ahí con, abriendo la boca con los colmillos, con un poco ahí de barba blanca. Vemos también la armadura, muy bien pintada por Roberto, entre un bordó y un rojo que le da como ese toque casi de cuero. Me gusta. La armadura también es igual a lo que era el dibujo de Filmation y también muy similar a lo que eran los el Battle Cat Vintage, ¿no? Así que bien, bien por el escultor. Yo creo que el escultor al momento de hacer esta escultura dijo, bueno, quiero que se parezca al personaje de los dibujos animados, pero que a la vez tenga un toque de realismo. Y lo logró con el rostro de He-Man y también lo logró muchísimo con estas especies de correas que tiene, donde He-Man se mantiene ahí firme para montar a Battle Cat. Creo que lo ha logrado. Estoy seguro que ha pensado eso en el momento de hacer esta escultura. Y después, lo que para mí es el punto más alto de esta escultura es la roca, la piedra. Me parece que es algo para destacar, porque le da todo un sentido al resto, a Battle Cat y a He-Man, porque bueno, están como escalando esta roca. Me imagino como una escena de película donde están viendo desde lejos la montaña serpiente, esperando el momento exacto para atacar a Skeletor y a sus fuerzas del mal. Eso me encanta, me lo estoy como imaginando al ver la escultura. Así que muy bien, muy bien. El pintado también que le dio Roberto también está muy bien logrado. Ha usado un aerosol. ¿Vieron esos aerosoles que pintan y queda como rústico? Justamente que le da ese toque de piedra. He agregado algunas cosas más sobre la mesa. Quiero que vean ahí en las imágenes para que las disfruten. Tengo a He-Man con Battle Cat Vintage de Top Toys, que es, bueno, es bellísimo. También tengo al He-Man con Battle Cats de Mattel, de la versión 200X, de la serie que salió en el año 2002. Y tengo la cabeza de Battle Cat realizada en 3D. Esa se la había comprado a Luigi 3D Print en la Feria FA. La tengo que terminar de pintar y esa va colgada en la pared. También Roberto Almendros le ha regalado a Kiari Flash ese Flash de la primer temporada, ese busto que ven ahí. Muy lindo, Kiari lo tiene en su habitación. Y a Romy le ha regalado un osito cariñoso para que siga con su colección, que arrancó con los ositos cariñositos vintage. Así que Romy contenta con eso. Después Roberto Almendros nos ha dedicado la escultura abajo. Dice, con cariño para la familia de Volver al Juguete, Roberto T2K Toys. Muchísimas gracias, Roberto. La tendremos acá siempre, siempre en el Salón de Volver al Juguete, recordando este hermoso regalo. Muchísimas gracias a todos los que nos han dado tantos regalos durante todo este tiempo. Estamos muy, muy felices. Y tenemos que ir agrandando, poniendo más estanterías, todo, porque nos ha quedado chico. Así vamos embelleciendo todo este salón. Y ustedes, cuando hacemos los videos, van viendo todos sus regalos. Muchísimas, muchísimas gracias, viajeros del tiempo, por ver este video. No olviden darle like. No olviden poner la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Y si sos nuevo, suscríbete a Volver al Juguete. Viajeros, nos vemos en el futuro. Pará, no te vayas. Si llegaste hasta acá es porque te encantó el video. Te voy a dejar un video por acá. Y otro por acá que es Team Kiari. No, mirá el de Team Emmy. No, Team Kiari. Team Emmy. Team Kiari es mucha mejor onda. ¿Y si miraron los dos? Bueno, vas a tener que esperar hasta el próximo video.